Ze konpartitzeagatik eta Gasteiztik Basaurira jauzi bat emango dugu eta orain hitza daukate Jokin Azuzenak eta Marisa kontatuko digute euren arteko elkarlana IPI solo arte eta osatuz programaren artean. Nahi zuenean, zuena da hitza. Bueno, nik apur bat azalduko dut, ostatuz programa zertan datzan eta gero zehaztuko dugu apur bete, solo arte ikastetxean. Bueno, ostatuz programa sortu zen 2012an, orain dela 6 urte, Bizkaiko lurraldean, eta da programa gizarte hezkuntza programa bada. Ikastetxean ematen den programa bada, eta alegintzen da, edo asmoa da, osasun mentalearekin zerikusia lotura dituzten, lotutako portaera regulazio zaitasunen ikaslei erantzuna emateko. Interventzio terapeutiko bat da, zuzenean lan egiten dut ikasleekin, familiekin, eta baita ere, ba, irakasleekin eta entorno inguruan. Entorno normalizatu baten inguruan. Bizkaian, komentatu dudan bezala, Bizkaiko programa bada, eta lehen hezkuntza TDBH-ko ikastetxe publikoa zein itunpeketan ematen da aurrera. Menpe, zergaiti Bizkaian, ze programa hau dago menpe, deitzen dugu konsortzio de edukazio konpensatoria edo osabide hezkuntzaren programan. Partzuergo horretan, erdia dira diputazioa edo aldundia eta beste erdia hezkuntza. Hori dela eta programa egoten dira kasu batzuk, plaza batzuk, gordeta diputazioko edo aldundiko ikasleentzat. Egiten da, eskaire egiten denean, ekainean normalizaten da eskaire egiten dugunean, eta ikastetxeko zuzendaritzaten bitartez egiten da eskaira, horrekin lotzen da aholkulari edo orientatzaileen txostenak, badaude beste txosten guztietatik, eta ikaslea hezkuntza premia berezikoa bada, bertsuneak egiten dugu txosten bat, bestela ikuskaritzatik. Baita ere, zinezkoa izaten da, derrigorrezkoa da, gurasoen baimena programaia aurrera emateko. Dokumentazio guztia daukagunean, konsortzioa bidaltzen da, gero haie daukate komisio bat edo esaten digutela, zeintzuk ikasle, onartzen dituzten, ala ez, ze plaza mugatua daude. Momentu horretan, terapeutak, programa aurrera ematen dutenak, lagungo fundaziokoak dira, eta eskatzen dena programan da, kompromiso bat, koordinazio kompromiso bat, eragile guztietatik. Nahi du esan, hor parte hartzen duguna, hezkuntza premia bereziko ikaslea bat da, egoten da, hezitzailea, PTA, aholkularia, jantokiko ardura duena, kumea jantokian gelditzen bada, bueno, gure kasuan ez da gertzen, baina osasun mentala edo pediatrakin lotura, horren, importante izaten da koordinazio hori, kompromiso hori egotea. Zertan datza programa, programa da, ikasle bakoitzaren zat, izaten du, astean 5 ordu, lagunkoko terapeuta etortzen da, 4 ikaslekin zuzenean, ikasle eta familiarekin, lan egiten du zuzenean, ikastetxean. Eta beste zaio bat izaten da, koordinatzeko. Baita ere, kasu batzuetan izaten da, jarraipen zaiotan egoten dira, eta hori izaten da, astean 2 zaio. Programa, prinsipioz, irailean, ja onartuta izaten dien, ekainan egiten dira eskaerak, eta irailean behin onartuta izaten diren kasua, jartzen dira, bai partzuergokoak kontaktuan ikastetxearekin eta familiekin, eta urrian hasten da programa martxan jartzen. Urritik ekainera, eta gero, oporra pasatuta gero, irailean berriro joaten dira ikastetxera, ba ikusita, ba udan egon dien aldaketak, eta porbete egiteko, ba trasbase hori. Kasuren baten ba, lehen komentatu dudan bezala, ikusten bada, jarraipen bat izan behar duela, ba, izate dute urrengoko ikasturtean, 2 zaioko jarraipena. Programa ez du komentatu, programa izaten da nominala, no zer nahi duzan, gertatu zaigu, ikasle baten bat programa ematea, eta zerbait egaitzik, edo familia aldatu delako etxe bizitzaz, edo diputazio esku joan delako, beste toki batetara, beste ikastetxe batera joatea. Ikaslea desplazatzen bada, programa ikaslearekin doia. Orduan, gure kasuan, bueno, solo arte IPI ikastetxea, Basauriko ikastetxe bada, IPIa nahi du esan ikastetxe publiko integrala. Honen nahi du esan, HH, LH eta DBH, hiru etapa dituen ikastetxea dela.
ikastetxeko ikaslego gehiengoa, ikustezue, ikasle ijitoak eta etorkinak dira. Bekarioak 185 dira, behire duko ikastetzea eta 11 programan sartundakoa. Orduan, 11 ikastetzea izan dakoaren, ba, lehentasuna, osatu zen eskarrek egiterakoan, ba, 11 ikastetzeak lehentasuna dute programan. Orain guk, azkenengo 6 ikasturtetan, programa, bueno, azkenengo ez, programa zizenetik, 6 ikasturtetan, beti izan dugu, urtean izan dugu ikasle baten bat, osatu zen, osatu programa emandakoa. Orduan, ipini dut, gure kasuan, 2 mutilak izan dira eta 4 neskak, zeren eta orokorrean osatu programan Bizkaian gehiengoak mutilak izaten dira. Momentu honetan uste dut ikasturtetan 4 direla neskak. Eta denak izan dira hezkuntza premia berezikoak eta ijitak. Guk lehenago berritzeguretik, ikastetxetik, familia hauei, ba, beti izaten genion, ba, behar zutela, osasun mentalea joatea, udaletzeko psikologoaren gana, baina familia, ba, euren kultura, kultura dela, eta bueno, ez duten nahi izaten, ez dute onartzen ikastetxetik kanpo inolako laguntza zentzu horretan. Orduan, guk ikusten dugu, sei ikasle hauek, ba, ez bazen izen osatuz programari esker, ba, ez zutela izango inolako laguntza terapeutiko hori. Ze, azkenean, ba, bueno, ba, ez dute nahi izaten ikastetxetik kanpo joatea. Eta gero, nola da, bai, ikastetxean lan egiten dute erakunde ijitoak, gure kasuan ikastetxean AMUGE deitzen dira, Asociación de Mujeres Gitanas, eta bai ikusten dugu beharrezkoa dela, zeren eta adibidez orain hasi gara, familiekin ja bilerak egiten urrengoko ikasturterako osatuz programara eskaintzeko, eta haiek egiten digute, ez bitartekari, baina elkarrekin egiten dutugu bilerak, zeren eta, bueno, ba, guazkenean, ba, paia gara, eta nik uste dut, ijituen euren artean, ba, bueno, laguntzen gaitzue asko, familia konbentzitzen, inkluso gela barruan lan egiten dutenak. Gero komentatu bezala, gure kasuan, seiak izan dira kanpoko zerbitzu batetara, bat ere ez da joan, bueno, bat izan gendun, diputazio edo aldundiko eskueta zegoela, eta hori, lortu zen, ba, psikiatrarekin eta kontaktuan jartzeko, eta guk usten dugu osatuzek ematen diela aukera, ba, familia hauekin eta ikasle hauekin, ba, erantzun terapeutiko bat izateko ikastetxe barnean, beste modu batetan ez dutela izango. Oso importante bai da koordinazioa, zelen eta, bueno, guk berritzeguna bezala eta ikusi dugu, koordinazioz, ez bat ematen, bueno, parte hartze duten jende guztiarekin, ba, programa, ez da, osatuz programa ikasle horrena eta gela horretakoa. Zineko nire osatuz programa azkenean, noski ikasle batena da, bere familiarekin lan egiten da, horrez zer ikusia dauka, bebai gela barruan, baina implikazioa behar da ikastetxe guztiaren da. Batez ere, gure kasu aipatuko du zuzendaritza taldeak oso importantea da ikastetxe batetan, konbentzi dute badago zuzendaritza taldea, nik uste dut ikastetxe guztiaren ematen du aurrera, eta koordinazioa ikusten dugu, ba, benetan behar zena dela. Horren nik uste dutena da, orain, Azuzena da zuzendaria, pasatuko diote hitza. Bueno, me quedo con la palabra, porque no he traído ni PPT ni nada, o sea, que os voy a aburrir yo sola. Cogimos el testigo de, cuando nos dijeron que viniéramos a contar nuestra experiencia de Osatuz, entonces la voy a contar. No es nada del otro mundo, creo que voy a contar obviedades y cosas que funcionan. El IPI lleva 8 años, son los 8 años que estoy yo en dirección. Somos un centro con diferentes señas de identidad. Un poco por ir al hilo de acabar hablando de Osatuz, tenemos la filosofía o el trabajo de comunidades de aprendizaje. Es decir, somos una escuela de puertas abiertas porque sabemos que queremos buscar el éxito y entendemos que el éxito empieza sabiendo que no se puede conseguir solamente con el profesorado, que el profesorado no es autosuficiente. Esa cura de humildad es lo que hace que posiblemente haya más posibilidades de llegar al éxito. Toda la comunidad tiene que estar implicada. Por otro lado, tenemos una vocación
inclusiva. Y creemos y sabemos la eficacia del trabajo en equipo. Es ezinbestekoa da. Entonces, con estas tres señas de identidad, trabajamos. Trabajamos en equipo. Entonces, pues hace 8 años, cuando empezamos, por situarnos en general con todo el alumnado, pero bueno, vamos, con el alumnado de educación de necesidades educativas especiales, lógicamente hay que promover, fomentar y facilitar las reuniones de equipo, porque si no es una panacea, hay que trabajar en equipo, pero no se ayuda, no se fomenta y no se pone la estructura para que eso pase. Entonces, existe la posibilidad de trabajar en equipo, se fomenta, y ese equipo puede estar formado, lógicamente, por la tutora, por los especialistas de área, si es de educación especial, por el ESICHAILE, por la encargada de comedor, por las familias, lógicamente, el equipo directivo, dirección, berritxegune, y si fuera necesario, con el panadero de la esquina, si sabe algo de ese niño que nosotros no sabemos. Eso es importante. Entonces, en ese equipo veíamos muchísimas veces, en algunos casos, que había una silla simbólica vacía. Decíamos, necesitamos la voz, el argumentario, la idea, el apoyo de un terapeuta, de un psicólogo, lo echábamos de menos. Si la familia no iba, esa silla seguía vacía. Entonces, hace 6 años, el programa OSATUS nos vino como anillo al dedo. Esa silla se podía llenar. Entonces, el terapeuta de OSATUS, la terapeuta de OSATUS que llegaba, tenía ya su silla. No venía a coger a un niño y sacarlo, llevarlo al garaje, le contábamos cómo el coche no funciona y nos lo tenía que arreglar. Sabíamos, lógicamente, ni ella venía para eso ni nosotros la recibíamos para eso. Entonces, formaba parte de un equipo, de una estructura, de una organización sistemáticamente que ya formaba, que ya estaba formada para la inclusión. Entonces, ella, la terapeuta, formaba parte de ese equipo, no en un diálogo unívoco de yo hablo, tú hablas, sino todos juntos. Había algo que sostenía el trabajo de OSATUS. Entonces, había un diálogo, un trabajo en red, y siempre en medio de la mesa tiene que estar el niño o la niña, no los egos. Entonces, en ese trabajo, OSATUS, la terapeuta, formaba parte de la vida cotidiana del centro, de la estructura del centro, los conocía, y hemos vivido 6 casos, y los 6 casos han sido totalmente diferentes. Cada caso tiene su idiosincrasia. Entonces, es importante que seamos inflexibles en que queremos la inclusión, pero flexibles en el proceso, en las respuestas, porque no se puede tener la respuesta ya hecha de antemano, porque entonces nos estaríamos adelantando a las preguntas. Entonces, en esa flexibilidad estábamos. Y se han ido dando respuestas. Por ejemplo, en mi caso, yo, a lo largo de los 6 años, también el berritxegune, hemos trabajado de diferente manera, a demanda. Había momentos en los que teníamos que trabajar para buscar la firma. A veces hemos sido yo, otras veces has sido tú. A veces no, el trabajo lo que se requería era otro tipo, una implicación para acercar las familias al centro. En otros casos, porque había que trabajar con las instituciones, con diputación, entonces ahí estaba mi papel. Y este año, por ejemplo, está fluyendo de otra manera diferente, en la que yo tengo un papel totalmente. Una tiene que saber cuándo es titular y cuándo es suplente. Y tiene que saber, todos tenemos que saber también cuándo tenemos que sustituir para que otro sea titular. Entonces, yo creo que eso es un poco el éxito del trabajo, que, y luego OSATUS tiene también una línea concreta, pide una línea en la que tenemos que tener una primera reunión en la que estamos todas las personas, incluida también inspección. Nosotros hemos hecho siempre todas las cábalas para que todos, además todos con un interés manifiesto, hemos formado parte de esa reunión, porque realmente tenemos que formar parte desde el principio. Y también tiene una línea de formación. Nosotros en Soluarte tenemos los miércoles 2 horas, o para trabajo en equipo, o para trabajo de formación interna, o para trabajo de formación externa, o porque viene el berritxegune con algunas demandas que tenemos, o porque queremos formación. Entonces, dentro de esa formación ordinaria, de una forma natural, se incluye la formación de OSATUS. Y, por ejemplo, el otro día en una formación, aquí tengo una compañera, en una formación de esas internas que estábamos trabajando sobre exponiendo a los compañeros nuevos nuestro trabajo en convivencia de todos los años, hablamos de violencia cero desde los 0 años de comunidades de aprendizaje, pero también hablamos, y ella puso entre las cosas de nuestras señas de identidad, cosas que hemos aprendido en esas formaciones de OSATUS y que ya forman parte de nuestro vocabulario, de nuestra forma de trabajar, ¿verdad, Sonia? Que forman parte ya. Y luego también, lo que yo sí que creo, y no sé si no me quiero desviar, lo importante es que cuando la terapeuta de OSATUS,
que es un agente externo. Entra Soloarte, ya es un agente interno, ya es de nuestro equipo. Le damos generosamente la camiseta de los colores de Soloarte y ella generosamente se inviste de esa camiseta. Y mientras dure la intervención, no es externa, es interna. Formamos parte, todos somos parte. Yo no sé, ahora digo, ojo, equipo, y se me ocurre el deporte, no el fútbol. Por ejemplo, el balonmano. Entonces, somos equipo, todos trabajamos para el éxito. Pero hoy me he metido en un jardín, porque en este equipo de balonmano yo estoy pensando, todos estamos trabajando para el éxito. Y el niño y la niña de Osatus, que está en el centro y fuera egos, ¿quién sería? Y yo digo, ahora, no sé si sería el entrenador, no sé si sería el capitán del equipo o el árbitro, todo junto. Pero lo que sí sé, que no es la pelota que nos tiramos unos a otros. Eso sí que lo tengo claro. No es la pelota que nos tiramos. Estoy pensando, igual es todo. No, no sé, pues no sé si me he quedado con cosas, si me ha pasado el tiempo, siento si os he aburrido. Bueno, ni joki naz, eta bueno, naiz Soloarte eskolako aholkularia bai. Aurten, hasi naiz Soloarte eskolan, eta bueno, Osatuz programa, ezagutzen eban beste eskola batetik, baina aurten bizitzen ari naiz, bete-betean, bai? Irailean, Azuzena komentatu zidan nola daukagun ikasle bat, Osatuz programan izango zuena, eta bueno, ba, hasi ginen terapeutarekin biltzen, hitz egiten genuen, eta hasieratik ba, terapeutarekin gertutasun handia izan dugu, eta egoera normaltasun osoz landu izan dugu. Eta, bueno, ba, terapeutak, Azuzenak esan duen moduan, eskolan barruan sartu zen bete-betean, eta lanean hasi zen ikaslearekin, ba, edozein momentutan ikasle horrekin laguntza zuzena izan arren, ba, talde elkarreragileetan parte hartu behar baldin bazuen, edo irakurketarekin lagundu behar bazion, ba, inongo arazori barik laguntzen zion berari edo albokoari. Orduan, bete-betean, ba, eskolan sartu zen, bai. Terapeutak, hasieratik, komentatu zigun nola sartu behar genduen, mini-ekipoa eskolan ikasle horren jarraipena egiteko. Eta mini-ekipoan sartuta gaude ba, ni aholkulari gisa, tutorea eta espezialistak. Jantokiko arduraduna ere espezialista da, orduan hor sartzen da, mutxo hortan sartzen da. Eta bueno, ba, mini-ekipo hori bi asterik behin elkartzen gara, eta tarte hortan bizi izandako esperientzia eta aurrerapenak edo oztopoak denon artean elkartukatzen ditugu eta ondorioak eta osarketak ateratzen ditugu. Esan beharra dago, mirikip hori oso aberatza da taldea egiteko eta denon artean ondo funtzionatzeko. Tutoriak aurrez datorri, baina tutorian hitz batzuk ere ekarri nahi ditut, eta berak esaten du, Osatuz programari esker, familia asko gerturatu dela eskolara. Hau da, orain arte, Osatuz programako kidea ez da izan ikaslea, eta familiarekin ba, pixka distantzia egon da eskola eta familien artean zubia izan da neko handia. Eta bat batean ikusi dutenean gurasoak umearekin, Osatuz programarekin aurrerapenak izan dituela, baita etxean ere, ba, eskolara hurbildu dira eta gugan konfiantza handiagoa daukatela esan genezake. Eta bueno, ba, ikusi ditugu aurrerapenak eskolan, giroan, ikaslearekin, giroan eta jarreran, berarekin batarra, etorri dira aurrerapenak baita emaitza akademikoetan, eta familiak esaten digute ere, etxean ere jarrerak asko hobetu direla, eta portaera asko egokiagoa daukala. Orduan, motivazio izugarria ematen digu horrek, ba, lanean jarraitzeko ikasle horrekin, eta berdin-berdin, ba, talde dena indertzeko, ezta? Eta, bueno, nire, esan duan bezala, Ireian hasi nintzen eskola honetan, baina, bizi esan duan epe motz honetan, esan ezake, ba, agian sei urtetan zehar, emaitz orokor onak egon direla, hasieratik, lehen momentutik, mini-ekipoa eta taldelana oso-oso indartua izan delako. Eta nik uste hori dela, Osatuz programa bat aurrera emateko ezinbesteko funtsa.
Doixa, eskerrik asko. Gracias, Ledo. Soy terapeuta del programa OSATUS, que gestiona el Consorcio de Educación Compensatoria a través de la Fundación Lagungo. OSATUS es un programa dirigido a alumnado con dificultades de regulación emocional, que a veces están asociadas a problemas de salud mental, otras veces vienen por desajustes familiares o sociales graves que no permiten que los alumnos puedan adquirir herramientas de regulación emocional adecuadas. Y desde ahí los objetivos que el terapeuta tiene cuando viene a un centro escolar es principalmente conseguir que este alumno pueda adquirir herramientas de regulación para poder sentirse mejor dentro de la escuela y desde ahí poder desarrollar todas sus capacidades al máximo posible, ¿no? Capacidades desde relacionales, sociales, académicas. La respuesta de Soluarte siempre ha sido una respuesta muy abierta, flexible, muy comprometida, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que más define cómo han aprovechado y cómo han disfrutado, yo creo que también del programa, que en muchas ocasiones es muy difícil porque tiene muchos retos, pero ellos siempre han estado muy comprometidos con poder pensar en común con otras personas que no forman parte del ámbito educativo docente, en poder pensar cómo desarrollar estrategias que le permitan a este alumno estar mejor, ¿no? Entonces hay veces que el mundo educativo y el mundo terapéutico tienen muchas diferencias, pero el reto común, que es conseguir que el alumno se sienta parte de la escuela, se sienta bien en ella, podía hacer que superásemos como todas las dificultades, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una experiencia bonita y muy enriquecedora para mí como terapeuta y yo creo que y espero que para los profesores también. A menudo los alumnos que están dentro del programa OSATUS tienen diferentes tipos de crisis, ¿no? Y algo que nos gusta trabajar a los terapeutas en OSATUS y que se ha trabajado también en Soluarte es la parte de la reparación después de las crisis, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la parte que OSATUS quizás ha podido añadir algo más a programas de convivencia que ya se dan dentro de la escuela, ¿no? Yo creo que la mirada de lo terapéutico desde la parte de la reparación ha sido algo que ha podido reparar a los niños que en determinados momentos dañaban a otros, pero también ha sido un aprendizaje para el resto de niños, ¿no? De otras estrategias, de cuidado a otros, de aprendizaje a vivir con otros también, y desde ahí yo creo que ha sido muy enriquecedor para el cole, ¿no? Y para los alumnos que han podido trabajar eso en el aula, en el grupo. Bueno, algunas de ellas sí y otras no tanto. Es esta parte de la valoración, ¿no? De cómo cada niño, lo que estalla una crisis en cada niño son gatilladores distintos, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una primera valoración inicial que nos pueda ayudar a pensar en qué es lo que le está pasando a ese niño, ¿no? Y que él, la única manera que tiene de comunicarlo es a través de la crisis y a través de momentos de regulación y de explosión importantes que dañan a otros y a veces se dañan a sí mismos, ¿no? Entonces, un primer paso antes de hacer cualquier intervención en crisis es conocer qué le está pasando y esto ayuda también a los profesionales a colocarse desde otro lugar, ¿no? Y a poder pensar de otra manera. Porque no es lo mismo un niño que estalla de repente y no sabemos por qué, que si yo detecto cuál es la necesidad que estaba pasando para poder, uno, hacer prevención, que es súper importante, y dos, para que en el momento de la intervención yo sepa qué está necesitando este niño para poder regularse, ¿no? Y que el niño lo vea como una figura de referencia segura que me está intentando dar calma y que me está intentando ayudar a sentirme mejor, ¿no? Y cuando ocurre esto, la relación entre el adulto y el niño cambia. Y el espacio del cole, que yo creo que es algo que pasó en Soluarte, empieza a vivirse como un espacio seguro, como un espacio de aceptación incondicional, y los niños empiezan a sentirse parte y su identidad es la pertenencia también al centro escolar, ¿no? Y la pertenencia a ese grupo. Y cuando eso ocurre, aunque haya crisis, el desarrollo de la crisis va a cambiar, porque sé que la persona que va a venir a contenerme no va a venir a dañarme, sino que va a venir a protegerme, ¿no? A protegerme de mí. Y eso genera mucha seguridad y devuelve al niño también una mirada de capacidad, ¿no? De ser valioso y de ser aceptado. Y desde ahí se pueden trabajar todo lo que destapa, ¿no? Las crisis.
Yo creo que esta es la parte importante. Sí es cierto que a través de las formaciones que damos en los ATUS, yo creo que se ayuda al profesorado a que puedan tener estrategias más o menos útiles para niños que, aunque no están en los ATUS, también presentan dificultades, ¿no? Pero yo creo que también pensar que un protocolo común a todos va a ser útil para todos los niños es caer un poco como en la receta mágica que no existe, ¿no? Y que no tenemos, que nos gustaría tener, pero que no tenemos. Es que ricasco, Itziar. Es que ricasco. Bueno. Bueno, ikusten ari gara egun osoan zehar zein importantea den eragile aktore guztien implikazioa, ba inklusio prozesuetan arrakasta lortzeko. Eskerrik asko guztiei zuen esperientzia konpartitzeagatik. Eta zuen zentroetako ateak zabaltzeagatik. Bueno, guztia hau biltzera goaz, gaurko lan